Mario. Clau sigue las excavaciones en las afueras de General Lavalle, donde el pasado viernes se encontró una fosa común con al menos 17 cuerpos que datarían de la década de los 70. El equipo forense continúa trabajando con los restos hallados, entre los cuales ya se pudieron identificar los de Clara Mancini, una estudiante desaparecida desde enero de... Sí, yo lo puse. Lo que pasa es que todavía no... Luego de la polémica, renunció el juez federal Ceballos del juzgado número 2 de la ciudad de La Plata. El día de hoy se encontró su oficina vacía y aún no ha hecho aparición en público. Ceballos había otorgado el arresto domiciliario a dos militares condenados por delitos de lesa humanidad apenas días antes de ser descubierta la fosa de General Lavalle. La presión y el reclamo de los organismos de derechos... ¡Qué hijo de puta! Mario, ¿dónde estás? Bueno, está bien, está bien.
Mirá, justo, por más que yo corra ahora el juzgado a entregar esto, es el caminito legal que tenemos que hacer. Pero sin Ceballos, el pedido de cárcel común, sabes cómo va a entrar, ¿no? Yo no voy a encargar de que aparezca tirado en una zanja. Traidor, hijo de puta. Llamé a la redacción hace un ratito. Tenemos la etapa de mañana. El juez Garca que se enamoró de los derechos humanos. No, Ceballos, no. Vamos a hablar de la chica esta que encontraron. Clara. Clara Mancini, guerrillera. Participó de la explosión de un jardín, no sé. Decime. Ella me quiso matar. Acá mismo. En el 75. Ella era jefa de su organización guerrillera. Yo esa noche agarré un par de zurdos. Parece que uno era algo de ella. Y sabían que yo era responsable de la zona. Y me vino a buscar. Es una quinta. Este me lo regaló cuando cumplimos un año. Clara. Gracias, Nico, de verdad. ¿Vos sabés el quilombo que vas a tener con la orga? Los compañeros del pelotón me dijeron que tiene algo de custodia. Pero que a eso de las 7 se van, a la entrada de la quinta. Tenés que entrar por una arboleda, que está antes de llegar. Vive solo, ni perro, nada. Hay una puerta lateral que entra a la cocina. Esa tiene pinta de estar fácil. Y bueno, una vez que entres, suerte. Justo.
¿Justo? 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 ¡Justo! ¡Ey, Justo! Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo muelle que he dejado para siempre en un rincón.